You good to go? All I knew this morning when I woke is I know something now, know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel right. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. Hola, pues nosotras allá el 4 de diciembre fuimos a la Fundación Renacimiento. Ahí fuimos a ver cómo los niños de ahora fueron abandonados por su familia o se drogaban. Han tenido problemas, cualquier tipo de problema. Exactamente, entonces nosotros fuimos a esta fundación para entrevistarlos que cómo era ahora su vida cotidiana y cómo ha cambiado. También para investigar sobre qué problemas pasan afuera de nuestra comunidad. Y pues bueno, descubrimos muchas cosas nuevas y estos son algunos ejemplos. Hay tres áreas, este es el área de psicología, acá es el área de trabajo social y este es el área de medicina. En este momento no están abiertos porque fueron a comprar cosas para adornar, empezar a poner el nacimiento y demás, pero la doctora está en las mañanas, el área de psicología también está en las mañanas y viene en las tardes otra psicóloga y los fines de semana. Ok, ¿qué? Sí, adelante. ¿Qué tipo de problemas tienen los niños? O sea, ¿cuáles son los problemas más comunes? Bueno, es difícil de contestar tu pregunta, pero te voy a responder. ¿De manera muy general? De manera muy general, trabajamos con niños que han estado en la calle o con niños que han sido maltratados en casas o que tienen problemas familiares o que vienen de la agencia, directamente de la agencia 51, bueno, de la agencia de la RGJ y que están canalizados por el DIF, pero es igual que maltrato a muchos. Come back and tell me why I'm feeling like I missed you all this time.